Hacer crecer el suspenso es todo un arte. Que se puede lograr con pura suerte. ¡Cara! Si es que es esa la palabra que estoy buscando. 76-0. ¡Cara! Un hombre menos seguro de sí mismo se sentiría obligado a reexaminar su fe. Cuando menos su fe, la ley de la probabilidad. Según extrañamente se ha dicho, es algo que tiene que ver con la proposición de que si seis monos... ¿Qué vas a jugar? ¿Qué vas a jugar? ¿Jugamos? Ah, jugar. La ley de la probabilidad, si entiendo bien, dice que si seis monos son lanzados al aire durante cierto tiempo, caerían tan frecuentemente a tierra en su cola como cayeran en su... Lo que a primera vista no resulta una especulación particularmente provechosa. Aún si no habláramos de monos, quiero decir... Yo no apostaría que eso ocurriera. Quiero decir, yo la haría. ¿Pero tú no? ¿Tú también? ¡Cara! Se está volviendo un poco aburrido, ¿no es cierto? ¿Aburrido? Bueno. Cae en suspenso. ¿Cuál suspenso? Se debe cumplir la ley de la probabilidad. Siento que el hechizo está por romperse. ¡Cara! Bueno, tenía 50% de probabilidad, si mis cálculos son correctos. 86 veces seguidas, ¡rompierme! ¿Eso es todo entonces? ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Un nuevo récord? ¿Es lo más lejos a lo que puedes llegar? Pues... ¿No te haces preguntas? ¿No te parece extraño? ¿Tú mismo la lanzaste? No tienes la sombra de una duda. Bueno, gané o no. ¿Y si hubieras perdido tú? ¿Si hubiera caído en tu contra 85 veces seguidas así como si nada? ¿85 veces seguidas tú? Sí. ¿Qué habrías pensado? Bueno... Bueno, le echaré un vistazo a tus monedas en primer lugar. Eso me tranquiliza. Por lo menos podemos contar el interés en el dinero de uno mismo como un factor predecible. Supongo que es el último recurso. Tu capacidad de confianza me hizo imaginar que tal vez tú... ¡Acércate! Hemos estado arrojando monedas juntos desde... ¡Esta no es la primera vez que jugamos volados! No. Hemos estado jugando volados desde que me acuerdo. ¿Y cuánto tiempo es eso? Ya lo diré. Digamos al menos 85 veces. ¿Te imaginas? ¿Eso es todo? ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¡Miedo! La grieta que puede inundar tu cerebro de luz. ¡Cara! 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 Me temo... Yo también. Me temo que este no es tu día. Me temo que sí. Operando como un factor. Tres, ahora nos encontramos dentro de fuerzas anti-sub o sub.
vez. Discutamos. Pero no tan acaloradamente. Lo siento, yo. ¿Qué es lo que pasa contigo? La aproximación científica a la exploración de los fenómenos es una defensa en contra del... de la emoción pura del miedo. Aguántate y mira mientras haya tiempo. Ahora, contra el silogismo previo, este es algo engañoso. Sígueme cuidadosamente y quizá te conforte. Si postulamos, y lo acabamos de hacer, que dentro de fuerzas anti-sub o supernaturales, lo más probable es que la ley de la probabilidad operará como un factor, entonces debemos concluir que la ley de la probabilidad de la primera parte no funcionará como un factor. En cuyo caso, la ley de la probabilidad operará como un factor dentro de fuerzas anti-sub o supernaturales. Y como obviamente no ha estado ocurriendo así, debemos aceptar que no estamos dentro de fuerzas anti-sub o supernaturales. Al menos, no probablemente. Lo que es un gran alivio para mí en lo personal. Lo cual está muy bien. Excepto porque hemos estado lanzando monedas juntos desde no sé cuándo. Y en todo ese tiempo, si es que es todo ese tiempo, no creo que alguno de los dos haya aventajado al otro por más de un par de piezas de oro. Y espero que esto no suene sorprendente porque es precisamente la falta de sorpresa lo que estoy tratando de controlar. La ecuanimidad del jugador promedio de monedas depende de una ley. O digamos, de una tendencia. O bueno, una posibilidad. O una probabilidad matemáticamente calculable. Esto asegura que él no se preocupará por ganar demasiado, ni preocupará a su oponente por perder con demasiada frecuencia. Lo que logra una cierta confianza y una cierta agonía. Relaciona lo azaroso y lo ordenado en una unión tranquilizadora que reconocemos como naturaleza. A lo largo del tiempo, esto salió tan frecuentemente como se puso. Y una moneda mostró cara tan frecuentemente como mostró cruz. Entonces, llegó un mensajero. No ha pasado nada más. 92 monedas lanzadas consecutivamente han caído cara 92 veces consecutivas. Y durante los últimos 3 minutos, en el viento de un día sin viento, he escuchado el ruido de tambores y de una flauta. Otro curioso fenómeno científico es el hecho de que las uñas de las manos crecen después de la muerte, al igual que la barba. ¿Qué? ¡La barba! ¡Pero tú no estás muerto! No dije que comenzaran a crecer después de la muerte. Las uñas de las manos crecen antes del nacimiento, aunque no la barba. ¿Qué? ¡La barba! ¿Qué es lo que pasa contigo? Las uñas de los pies nunca crecen por otro lado. ¿Las uñas de los pies nunca crecen por otro lado? Pues sí, es algo chistoso. Me corto las uñas de las manos todo el tiempo, y cada vez que pienso en ellas necesitan ser cortadas. Ahora bien, por ejemplo, y sin embargo,